Manuel, buena tarde. ¿Es complejo colocarle la talavera, don Manuel? Pues es cuestión de buscarle aquí la boquilla por el tamaño que tiene, que son más grandes. Más chicos, ¿verdad? ¿No vienen parejos entonces? Entonces sí, sí, si te descuidas, te hace la boquilla la más grande hacia acá y es donde hay que ir. Tiene mucho cuidado. Tiene que nivelar cada talavera que pone. Como que hay que buscar la manera, pues sí queda bien. Claro. ¿Cómo aprendió eso, don Manuel? Pues ay, en parte del trabajo. Ya ves que pues hay que echarle y hacer esta chamba y aquí lo ando haciendo. Y ya he aprendido. ¿Cuántos años podríamos decir que ya lleva haciendo esta parte, la talavera? Son unos, te puedo decir, unos 6 años. Yo cuando empecé con pegar esto. ¿Cómo ves? ¿Y cómo aprendió este oficio? Pues ahí, primero con la cúpula de arriba. Ajá. Y luego echamos un vistazo por ahí para que salga. Eso es más difícil, ¿no? Es pura curvatura. Lo redondo, por los cortes que salen. ¿En cuánto tiempo se aventó esa cúpula? 3 días.
¿Y usted de dónde es originario, don Manuel? Soy de acá del, del municipio de San Felipe. San Felipe, Guanajuato. San Felipe, Guanajuato. Sí, nomás pues, conocemos amigos, ¿verdad? Y ya nos dan el trabajo. Ajá. Y pues venimos a hacerlo. Para ahí comenzar la chamba, pues por ahí. Para irse a la sierra, ¿verdad? Claro. ¿Y también ha estado trabajando en Estados Unidos, don Manuel? Sí, también. ¿En la construcción? En la construcción, sí. Pegando casi a este tipo. Ajá. Más que en piedrito, en piedra. Ah, ok. Piedra, pero es el mismo tamaño. No más que en piedra. Pero, pues casi se puede decir que es lo mismo. Claro. Son cuadritos pequeños también. Que es lo que se trabaja allá. Claro. Ay, es de la manera que hemos aprendido un poquito. Claro. Sí.